¿Qué tal amigos de Edu6? Bienvenidos a una nueva edición de Edu6, este tu programa educativo que te mantiene informado acerca de las actividades que realiza la Unidad de Gestión Educativa Local número 06. Vamos a iniciar esta información contándole que hemos visitado distintas instituciones educativas para poder ver cómo se lleva el proceso de matrícula 2017. También hemos colaborado a la Unidad de Gestión Educativa Local número 06 a monitorear las distintas instituciones educativas que han sido afectadas por los huaicos. Nos vamos a una pausa y regresamos con todo el desarrollo de esta información. La Escuela Pública 1138 José Abelardo Quiñones te ofrece una educación de calidad para estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. Aquí podrás aprender a diseñar y programar con recursos tecnológicos gratuitos, fortalecer los conocimientos con docentes capacitados, en aulas de innovación y laboratorios de ciencias. Además, esta escuela pública promueve la investigación con proyectos educativos de hidroponía y buenas prácticas pedagógicas. En esta escuela yo aprendo programación y lógica, por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela aprendí a elaborar un organizador gráfico, por eso yo voto por la escuela pública. Aquí en Arte nosotros votamos por la escuela pública. Padre y madre de familia, si vives en ATE, matricula a tus hijos en esta escuela pública. Comunícate al 347-2329 o al 993-763592. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. La Escuela Pública Julio Cetello brinda un servicio educativo gratuito y de calidad para los estudiantes de nivel secundario. Aquí podrás aprender a elaborar productos alimenticios, trabajos de carpintería, tocar instrumentos musicales y desarrollar proyectos educativos con la asesoría de docentes capacitados. Además, los estudiantes cuentan con materiales educativos gratuitos, laboratorios de ciencias, aulas de innovación pedagógica y plan de fortalecimiento de educación física. En esta escuela aprendes con materiales educativos gratuitos, por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela yo aprendo a elaborar productos alimenticios, por eso yo voto por la escuela pública. Si vives en ATE Vitarte, matricúlate en esta escuela pública y aprovecha sus beneficios. Comunícate al 494-2857. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. Hoy 30 de enero, a puertas de finalizar este gran mes, un inicio bueno y positivo, vamos a iniciar el desarrollo de la información. Déjame contarte que la Dirección Regional de Lima Metropolitana, en conjunto con la Unidad de Gestión Educativa Local número 06 y el Ministerio de Educación, visitaron las distintas instituciones educativas para poder ver cómo han sido afectadas por los huaicos. Aquí estuvo la Ministra de Educación, la Directora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca y también la directora de la Dirección Regional de Educación de Lima. Vamos a ver. Resaltar el trabajo preventivo, ¿no? Muestra todo lo que han hecho aquí en el colegio en cuanto a todo el trabajo fluvial, tener un tópico, tener las previsiones y digamos la tragedia, qué hacer también para el después. Realmente es un gran trabajo en equipo, ¿no? Que demuestra que si estamos organizados, podemos aminorar cualquier emergencia que se presente.
dado solución al problema. Y eso se valora y se reconoce. Pudimos conversar con los encargados del COE, el Centro de Operaciones de Emergencias de la Unidad de Gestión Educativa Local número 06, y nos dijeron que para más información deben acercarse a las instalaciones de esta institución o si no comunicarse al 01-351-2245 cuando tienen alguna duda o se presente algún desastre natural. De la misma manera se continúan los monitoreos a pesar de que ya todo esté tranquilo. La Dirección Regional de Lima Metropolitana en conjunto con la UGEL 06 continúan participando de monitoreos para poder estar prevenidos ante cualquier desastre natural. Desde las primeras horas de la mañana, autoridades de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Unidad de Gestión Educativa Local número 06, lideradas por sus directoras Quilla Sumac Miranda Troncos y Milagros Ramírez Alejandrina Ramírez Vaca, monitorearon las instituciones educativas de las zonas afectadas por deslizamientos de lodo y desbordes de ríos ocurridos como producto de las precipitaciones que vienen ocurriendo en los distritos de Chosica y Chaclacayo. Desde el directorio de la UGEL 06 informa la activación exitosa del COE de las instituciones educativas y el inicio de las acciones de prevención enfocadas a asegurar el inicio de clases el 13 de marzo. Por su parte, la UGEL 06, a través de un comunicado, suspendió todo tipo de actividades en las instituciones educativas de las localidades mencionadas, como programas de recuperación pedagógica o talleres de verano, hasta que cesen las lluvias y el tránsito vehicular tenga fluidez. Se recuerda a los directores tomar medidas pertinentes ante este tipo de situaciones e informar de lo actuado al correo de la UGEL número 06. Cambiando un poco el tono de la información, también se desarrolla distintas actividades aquí en la Unidad de Gestión Educativa Local número 06. Actualmente se viene desarrollando una capacitación taller de diseño de un portal web dinámico intranet de la UGEL número 06 que va dirigido a todos los docentes de informática de los CEPROS de la jurisdicción de esta institución. Vamos a ver. Coméntenos de qué se trata este taller de capacitación que se está llevando a cabo. Sí, este taller son talleres de innovación que se están preparando para CEPROS. Este es el primer taller de innovación del año 2017, que es lo que es diseño de páginas web exclusivamente para docentes de computación informática, dado que hemos visto que existe una cierta debilidad y lo que estamos tratando de darle cosas innovadoras. Y también paralelo está el otro curso de capacitación que es lo que es mantenimiento y reparación de máquinas, ¿no? Nosotros tenemos 7 CEPROS y de los cuales de los 7 CEPROS tenemos aproximadamente 10 docentes de informática y
tenemos cinco docentes invitados de EPT, por eso la razón de que nuestros cupos son para 15 docentes de informática, ¿no? Son talleres de innovación para que los docentes puedan brindar y volcar estos conocimientos nuevos, porque son de innovación netamente en lo que es el diseño de páginas web, que se va a llevar a cabo desde el día de hoy, que es 17 de martes 17, hasta el 24 de enero, que son solamente los martes y jueves. Bueno, acá estamos aprendiendo, están para los docentes para que puedan dar, digamos, contenidos más innovadores, dado que nosotros tenemos en lo que es computación informática, tenemos el ciclo básico nada más. Estos talleres de capacitación van a ser de innovación, dado que la malla curricular o el DSN, que es el catálogo nacional, no le permite dictar estos cursos, pero estos cursos van a ser dictados como talleres de capacitación, digamos, reforzando lo que tienen, ¿no? Lo que es básico, porque en los centros públicos generalmente se dictan cosas muy básicas, dado que la currícula es lo que le pide que el docente sea así. Entonces nosotros con esto queremos potenciar las capacidades de los docentes para que ellos puedan brindar lo que es diseño de páginas web y, digamos, con tecnología un poco avanzada. Vamos a aperturar otro grupo si es que tenemos, digamos, los docentes que se acercan, conversan con nosotros para poder atenderlos, ¿no? Así sería, o sea, por etapas. La siguiente sería el otro grupo que tenemos. Bueno, estamos nosotros, como se dice, con esas ganas de querer trabajar por los docentes de CEPRO, porque a mí me encargaron lo que son los CEPROs. Estamos, digamos, dándole las mejores herramientas, capacitándolos para que de esa manera ellos puedan, digamos, dar lo mejor para los estudiantes de CEPRO y también de CEBA. Una felicitación al área de Ajaibat que desarrolla distintas capacitaciones para todos los CEPROS. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en EDU 6. En el Perú hay más de 100.000 instituciones educativas. Cada día millones de niños y niñas peruanos van a la escuela. El Ministerio de Educación organiza su sistema educativo como el buen agricultor organiza sus chacras para que sean más productivas. Si consideramos a cada niño como una semilla, para que florezca, necesitamos que todos los actores que intervienen en el proceso educativo del país se coordinen a la perfección. ¿Bastaría solo con plantarlas? Para eso se crearon los compromisos de desempeño, que equivalen a las técnicas modernas que el agricultor utiliza para que su esfuerzo obtenga los mejores resultados posibles. Las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, UGEL, son como el agua y nutrientes que hacen germinar a nuestros estudiantes. La gestión de los directores de las instituciones educativas es clave para que los docentes abonen las semillas que representan nuestros estudiantes. La coordinación de todos los actores hace posible que los niños se formen adecuadamente. Pero nos falta algo. Sin la luz del sol, no hay vida. La familia es como el sol de nuestra educación. Su apoyo hace posible que los niños progresen como deben. Con los compromisos, tenemos metas que involucran a todos los actores. El Ministerio de Educación destina hasta 150 millones de soles para los 20 compromisos de desempeño divididos en 4 tramos durante el año escolar, importantes para mejorar la gestión y cumplir el sueño de que nuestras semillas, nuestros niños y niñas, germinen para convertirse en las grandes promesas de las escuelas en todo el país.
Pequeñas mejoras para grandes resultados. Alcancemos las metas juntos. Revisa los 20 compromisos en minedu.gob.pe/cdd. Ministerio de Educación. Hola, soy Jesús y estoy en cuarto grado de secundaria en el Colegio de Alto Rendimiento de Junín. Me siento muy contento de formar parte de la Red COAR. Yo soy Katherine y estoy en tercer grado en el COAR La Libertad. De niña, tuve el sueño de desarrollarme profesionalmente y ahora sé que podré lograrlo. En este video queremos contarles nuestra experiencia en la Red COAR. Para mí el COAR es sinónimo de igualdad de oportunidades. Sin importar de dónde vienes, aquí desarrollamos nuestro alto desempeño. Pero lo más importante son las ganas de estudiar y de superarnos. Pertenecer al COAR es afrontar un reto con nosotros mismos. El COAR nos proporciona las herramientas que nos ayudarán a lograr nuestros objetivos para convertirnos en los agentes de cambio y líderes comprometidos con nuestro país. Para lograr nuestros objetivos, recibimos una educación que nos prepara íntegramente, no solo académicamente, sino también con valores como la equidad, la inclusión o la democracia. Aquí aprendí a conocerme más, descubrí mi potencial y aprendo a convivir con las derrotas y los triunfos. Entendí lo que es la autoestima, equilibrio, también disciplina, orden y organización personal. Ha sido valioso adaptarme a mi nuevo colegio. Al igual que yo, muchos compañeros también vienen de diferentes lugares y vivimos juntos en el COAR, una nueva y emocionante experiencia. Nuestros padres y familia siempre están a nuestro lado pese a la distancia. Con su apoyo, salimos adelante. Mis nuevos compañeros ahora son mis mejores amigos. Aquí intercambiamos culturas, ideas y experiencias. Desde el desayuno hasta la cena, compartimos casi todo durante todo el día. Además, en el COAR tenemos excelentes tutores y profesores, con un alto dominio de las distintas asignaturas y estrategias innovadoras. Profesores que hacen que amemos lo que aprendemos y que además sea divertido. Con las herramientas tecnológicas, investigamos y desarrollamos diferentes habilidades. En el COAR todos tenemos acceso al bachillerato internacional. Todos los días después de clases tenemos talleres de danza, música, artes visuales, robótica o debate en inglés y español. Una de las actividades que más me inspiran son las conferencias de mentoría, donde aprendemos de experiencias exitosas. Here in COAR, we learn English in a very active way. We have English classes every day, 2 hours per day. ¡Muy bien, Jesús! En el COAR expandimos nuestro potencial y compromiso. Un niño con educación es el cambio de la generación. Recuerden, amigos, la felicidad es querer lo que tienes y el éxito es tener lo que quieres. Colegios de alto rendimiento, impulsando una educación de excelencia con calidad y equidad. La Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción es la responsable de promover mecanismos e incentivos que permitan una cultura organizacional ética y transparente en el sector educación. Brinda capacitación y asistencia técnica en materia de promoción de la ética pública, transparencia, control interno, responsabilidad administrativa, así como en la lucha contra la corrupción. Pensando en el mejoramiento continuo de los servicios que brindamos a la ciudadanía, se crea la Defensoría del Usuario para proteger los derechos de los usuarios que reciben los servicios brindados por el MINEDU, la DREM y sus UGELES. La idea es que se pueda cumplir con la articulación entre los servicios que pide el usuario y las atenciones que debe brindar la UGEL. La idea es coadyuvar a que la gestión sea mucho más exitosa, que el usuario salga realmente contento, que los servicios educativos que se brindan en la UGEL sean de calidad, y esto, lo único que nos estaba faltando es esa pequeña articulación. Contamos con 9 defensorías del usuario instaladas en la sede principal del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y sus 7 unidades de gestión educativa local. Además, contamos con la línea gratuita 0800-123-44 para la absolución de consultas respecto de presuntos actos que vulneran los derechos de los usuarios del sector educación.
cualquier persona usuaria del servicio educativo puede acceder a la Defensoría del Usuario. Personal directivo, administrativo, docente de las instituciones educativas, padres y madres de familia, estudiantes y exalumnos. Soy docente y tengo derecho a formular pedidos ante la autoridad competente y obtener una respuesta por escrito. Soy padre de familia y mis hijos tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso de parte del personal de la institución educativa. Soy un estudiante y tengo derecho a acceder a centros de enseñanza y programas educativos del Estado en forma gratuita y sin discriminación alguna. Y ahora que ya los conoces, ejerce y defiende tus derechos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Juanito, ay, lo dejamos en la casa. Y acá nos damos una vueltita al colegio para la matrícula. Ay, Pepe, tenemos que matricular a Juanito y no nos alcanza para pagar la cuota de la PAF. ¿No nos podrán esperar un poquito en el colegio? No, sin ese pago no nos guardan la vacante a Juanito. Bien estrictos están. Pero tranquilos, caseritos. Ayer fui a matricular a mi hijita y me indicaron que la matrícula es gratuita en todos los colegios públicos. Ah, y no debe estar condicionada a la compra de libros, uniformes, ni de cualquier pago sorpresivo. Mucho ojo con eso, ¿ah? ¿Segura, casera? ¿Ni de la PAFA? Tampoco. Pero si ya se afiliaron, pueden pagarlo en cualquier momento del año, previa coordinación. ¡Qué tal datazo, casera! Entonces ya no nos preocupamos por nada. Tampoco es así, pues. Recuerden que deben conocer las necesidades de la escuela de su Juanito y así involucrarse con la comunidad educativa. Tienes razón. Muchas gracias, casera. La educación es un derecho fundamental. Por lo tanto, matriculemos a nuestros hijos a tiempo. Si tienes alguna consulta, llama gratis a la Defensoría del Usuario del Ministerio de Educación al 0800-123-44 y después todos con punche al cole. Ministerio de Educación. Trabajando para los peruanos. ¿Sabías que las escuelas públicas de Lima están mejorando y cada vez más familias apuestan por ellas? Una escuela pública ofrece materiales educativos buenos y gratuitos, docentes y directores mejor capacitados y nombrados por concurso, escuelas con buenas prácticas educativas, logros de aprendizaje que crecen cada año, posibilidad de acceder a becas internacionales y nacionales. La escuela pública es de calidad. Matricula a tus hijos en un colegio público. Yo voto por la escuela pública. 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 ¿Y tú? La Escuela Pública 1138 José Abelardo Quiñones te ofrece una educación de calidad para estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. Aquí podrás aprender a diseñar y programar con recursos tecnológicos gratuitos, fortalecer los conocimientos con docentes capacitados en aulas de innovación y laboratorios de ciencias. Además, esta escuela pública promueve la investigación con proyectos educativos de hidroponía y buenas prácticas pedagógicas. En esta escuela yo aprendo programación y lógica, por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela aprendí a elaborar un diseñador gráfico, por eso yo voto por la escuela pública. Aquí en ATE nosotros votamos por la escuela pública. Padre y madre de familia, si vives en ATE, matricula a tus hijos en esta escuela pública. Comunícate al 347-2329 o al 993-763592. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. La Escuela Pública Julio Cetello brinda un servicio educativo gratuito y de calidad para los estudiantes de nivel secundario. Aquí podrás aprender a elaborar productos alimenticios, trabajos de carpintería, tocar instrumentos musicales
y desarrollar proyectos educativos con la asesoría de docentes capacitados. Además, los estudiantes cuentan con materiales educativos gratuitos, laboratorios de ciencias, aulas de innovación pedagógica y plan de fortalecimiento de educación física. En esta escuela aprendes de materiales educativos. Por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela yo aprendo a elaborar productos alimenticios. Por eso yo voto por la escuela pública. En este colegio somos ganadores de los concursos y por eso nosotros votamos por la escuela pública. Si vives en Ate Vitarte, matricúlate en esta escuela pública y aprovecha sus beneficios. Comunícate al 494-2857. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas. Bienvenidos a todos los que se conectan recién aquí a este su programa Edu6. Esta vez llegamos a la oficina del CIAGIE para tener una entrevista con el jefe Jesús Laura, quien nos habló sobre el proceso de matrícula 2017, nos dio algunas recomendaciones, nos habló de la gran diferencia que hay aquí cuando hacen la matrícula por primera vez o también el proceso que se debe de seguir cuando hay una convalidación o un traslado. También nos habló de la importancia de tener en cuenta de la edad cronológica que se debe de tener en cuenta aquí hasta el 31 de marzo. Vamos a ver. Un saludo especial para Edu6. Para nosotros es un placer tenerlos aquí y brindar la entrevista respectiva. Bien, al equipo de CIAGIE le preocupa, o en todo caso está preocupado por garantizar la matrícula exitosa del 2017, para lo cual tenemos diferentes procedimientos y podemos dar las recomendaciones para que su matrícula sea exitosa. El CIAGIE es una plataforma. Primero háblenos un poco sobre esta plataforma tan importante que ayuda en el proceso de la matrícula. Bien, nosotros tenemos un reconocimiento a la plataforma del CIAGIE que se ha implementado a partir del 2011. A partir de esa fecha, esta plataforma ha beneficiado a muchos, tanto a estudiantes, a directores, incluso al AUGEL, al ADREL y al Ministerio, porque saca información, saca reportes y la matrícula es más seguro. Del 2010 y años anteriores, a veces la matrícula se duplicaba, se triplicaba, habían doble código, doble registro, etc. Con el sistema CIAGIE, la matrícula, la evaluación ha mejorado muchísimo. El CIAGIE prácticamente es la aplicación de dos normas principales, que es de matrícula y de evaluación. La norma 517 del 2007, que sigue vigente, es exclusivamente para la matrícula, y lo que es para la evaluación, que es del 2005. Ahora, todo el procedimiento está en base a esas dos normas, básicamente. Ahora, para lo que es el proceso de matrícula, básicamente no debe estar condicionado a ningún motivo. Por ejemplo, pago de APAFA, pago de talleres, pago de uniformes, etc. Es decir, la matrícula no está condicionada a ningún motivo. Ahora, en todo caso podemos iniciar dando a conocer cuál es el proceso de matrícula para alumnos nuevos. Hablamos de alumnos nuevos cuando ingresan al inicial o al primer grado. En este caso, el padre de familia tendrá que acercarse a la institución educativa portando el DNI del padre y del niño. Son los documentos oficiales que nos puedan garantizar la matrícula exitosa de esos alumnos nuevos. Ahora, el otro proceso sería para estudiantes que ya están matriculados. Estamos hablando de repente de niños que están en tercero de primaria o tercero de secundaria. El padre de familia tiene que acercarse a la institución a ratificar la matrícula. En este caso, el padre de familia igual tiene que acercarse con el DNI del menor y del padre para que puedan actualizar algunos datos, por ejemplo, dirección, teléfono,
básicamente esos documentos. Y con eso estamos también garantizando la matrícula y la continuidad del niño en el colegio. También tenemos el proceso de traslado. El proceso de traslado, eso es lo que nos está generando un poquito de dificultad, no solo aquí en la UGEL, sino en diferentes UGELs y a nivel nacional. Para eso queremos dar las recomendaciones precisas para que el traslado también sea exitoso. Aquí debe colaborar el padre de familia solicitando la vacante en el colegio destino. Con esta vacante manual, incluso puede ser a mano, el padre de familia se traslada a la institución educativa de origen para que pueda solicitar la documentación del menor. Ficha única de matrícula, certificado de estudios, una resolución directoral de traslado. Con estos documentos el padre de familia se va al colegio de destino para que pueda ser matriculado. Con estos documentos el responsable de matrícula registra en el CIAGI y con esto está garantizando para que el niño pueda estar en el sistema. Bien. Hay que recordar también y hay que recalcar un punto muy importante sobre los alumnos que se matriculan, que tienen la matrícula por primera vez, que es hasta el 31 de marzo. Hay que resaltar esto a los padres de familia, ya que muchas veces se encuentran desinformados o por una confusión que se está transmitiendo vía, por ejemplo, internet o por las redes sociales, donde los medios de comunicación no informan. Informemos entonces a los padres cómo es este proceso del 31 de marzo. Bien, agradezco la pregunta. Efectivamente, el 31 de marzo es la edad límite para que puedan ser considerados para ser matriculados tanto en inicial y primer grado. Bueno, no es el antojo de la UGEL ni del Ministerio, son argumentos sólidos, son argumentos científicos, técnico-pedagógicos para que el niño pueda ser matriculado cumplidos al 31 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? El niño, por ejemplo, que cumpla 6 años al 31 de marzo, estaríamos asegurando de alguna manera la motivación, la motivación, la confianza, el desarrollo físico, psicológico, social del niño, para que el niño no pueda tener ninguna dificultad durante su permanencia en el primer grado. En cambio, si matriculamos a un niño que cumple 6 años el 31 de julio, habría una diferencia de casi un año en comparación con esos niños, van a estar en desventaja. Por lo tanto, el niño se puede sentir disminuido, no puede estar en condiciones de competir con un niño de un año mayor que él. Por lo tanto, nosotros consideramos que el niño, mientras es maduro, psicológico, social, psicológicamente, es mejor. La predisposición para el aprendizaje es una garantía. Por eso, nosotros consideramos de que se deben matricular tomando en cuenta la edad cronológica al 31 de marzo. También quisiera aprovechar, hay algunos padres que tienen de repente otras creencias, por lo tanto, ellos deben aprovechar durante la matrícula para poder solicitar la exoneración del curso de religión. Y asimismo, de repente hay algún estudiante que tiene alguna dificultad para la parte física, puede solicitar la exoneración de educación física, más no la parte teórica. Muy importante estos puntos. Bien, para culminar, licenciado Jesús Laura, algunas recomendaciones de repente para más información. ¿Dónde pueden visitarnos nuestros padres, los padres de familia, o también a dónde pueden comunicarse? Creo que también hay un punto, hay muchos padres que han radicado en el extranjero y provienen para ser matriculados aquí en la UGEL 6 o en cualquier UGEL, para lo cual nosotros recomendamos para que puedan realizar la convalidación respectiva en el Ministerio de Educación. Eso es lo que nosotros recomendamos, no solo en la UGEL 6, y también en Lima Metropolitana están haciendo lo mismo. Bien, para cualquier información se pueden acercar aquí a la oficina de CIAGI de la UGEL 6 o también comunicarse a través de la página web de la UGEL 6, el botón CIAGI, en la cual brindamos toda la información del proceso de matrícula, traslado, convalidación, ubicación, etcétera.
incluso tenemos formatos de oficios, formatos de convalidación, formatos de revalidación, es decir, full CIAGI para que el director no esté de repente dedicando mayor esfuerzo, mayor tiempo en el trámite documentario. En la página de CIAGI, que está alojado en la página de los GEL 6, pueden encontrar toda la documentación. Y asimismo, en esa página está el teléfono de cada uno de los técnicos y de mi persona. Y asimismo hay un WhatsApp, un teléfono dedicado exclusivamente a CIAGI. Bien, esta fue la entrevista con Jesús Laura, quien nos ha hablado acerca de un poco cómo llevar el correcto proceso de matrícula 2017, que esperemos que este año sea todo un éxito. Nos vemos en EDU 6. Señito, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bonito. Ay, lo dejamos en la casa. Y acá nos damos una vueltita al colegio para la matrícula. Ay, Pepe, tenemos que matricular a Juanito y no nos alcanza para pagar la cuota de la PAF. ¿No nos podrán esperar un poquito en el colegio? No, sin ese pago no nos guardan la vacante a Juanito. Bien estrictos están. Pero tranquilos, caseritos. Ayer fui a matricular a mi hijita y me indicaron que la matrícula es gratuita en todos los colegios públicos. Ah, y no debe estar condicionada a la compra de libros, uniformes ni de cualquier pago sorpresivo. Mucho ojo con eso, ¿ah? ¿Segura, casera? ¿Ni de la PAFA? Tampoco. Pero si ya se afiliaron, pueden pagarlo en cualquier momento del año, previa coordinación. ¡Tal datazo, casera! Entonces ya no nos preocupamos por nada. Tampoco es así, pues. Recuerden que deben conocer las necesidades de la escuela de su Juanito y así involucrarse con la comunidad educativa. Tienes razón. Muchas gracias, casera. La educación es un derecho fundamental. Por lo tanto, matriculemos a nuestros hijos a tiempo. Si tienes alguna consulta, llama gratis a la Defensoría del Usuario del Ministerio de Educación al 0800-12344 y después todos con punche al cole. Ministerio de Educación. Trabajando para los peruanos. El cumplimiento efectivo de los principios y deberes del Código de Ética de la Función Pública por parte de los servidores públicos genera confianza y credibilidad en la comunidad. Yo sé que para brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes se requiere actuar con responsabilidad. Y hacerlo implica realizar nuestras programaciones y unidades en coordinación con nuestros colegas. Estoy seguro que trabajando con responsabilidad seguiremos generando un cambio positivo y lograremos los objetivos trazados. Yo busco que el acompañamiento que realizo a las instituciones educativas de Lima Metropolitana sea eficiente, logrando optimizar el uso pedagógico del tiempo, uso de herramientas pedagógicas y uso de los recursos y materiales educativos en la práctica pedagógica. Ser transparente implica que toda la información que nosotros obtengamos en el ejercicio de nuestras funciones esté a disposición de la ciudadanía. Por ello, cuando se recepciona expedientes, estos se tramitan para ser atendidos oportunamente. Porque estamos comprometidos con el bien común y el servicio a la ciudadanía, orientamos todo nuestro trabajo al logro de resultados de manera transparente, eficiente y proba, garantizando la equidad y calidad en el servicio educativo. Nuestro trabajo responsable, eficiente, transparente y probo hace que más niñas y niños tengan una educación de calidad. ¡Seamos éticos! ¡Seámoslo siempre! Gobierno del Perú. Trabajando para los peruanos. En el Perú hay más de 100.000 instituciones educativas. Cada día millones de niños y niñas peruanos van a la escuela. El Ministerio de Educación organiza su sistema educativo como el buen agricultor organiza sus chacras para que sean más productivas.
Si consideramos a cada niño como una semilla, para que florezca, necesitamos que todos los actores que intervienen en el proceso educativo del país se coordinen a la perfección. ¿Bastaría solo con plantarlas? Para eso se crearon los compromisos de desempeño, que equivalen a las técnicas modernas que el agricultor utiliza para que su esfuerzo obtenga los mejores resultados posibles. Las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, UGEL, son como el agua y nutrientes que hacen germinar a nuestros estudiantes. La gestión de los directores de las instituciones educativas es clave para que los docentes abonen las semillas que representan nuestros estudiantes. La coordinación de todos los actores hace posible que los niños se formen adecuadamente. Pero nos falta algo. Sin la luz del sol, no hay vida. La familia es como el sol de nuestra educación. Su apoyo hace posible que los niños progresen como deben. Con los compromisos, tenemos metas que involucran a todos los actores. El Ministerio de Educación destina hasta 150 millones de soles para los 20 compromisos de desempeño divididos en 4 tramos durante el año escolar. Importantes para mejorar la gestión y cumplir el sueño de que nuestras semillas, nuestros niños y niñas, germinen para convertirse en las grandes promesas de las escuelas en todo el país. Pequeñas mejoras para grandes resultados. Alcancemos las metas juntos. Revisa los 20 compromisos en minedu.gob.pe/cdd. Ministerio de Educación. Él es Pedro, tiene 12 años y su hermana Raquel tiene 7. Ellos viven en un lugar muy bonito, en una comunidad rural. Pedro está en sexto grado y Raquel en segundo grado. Y asisten a una escuela multigrado, ambos en una misma aula. Su profesor, Joaquín, les enseña todos los cursos, pero algunas veces Joaquín tiene dificultades para obtener la atención de cada uno de sus estudiantes. ¿Cómo logramos que Joaquín brinde mejor atención a todos sus estudiantes por igual y puedan aprender satisfactoriamente? Apoyándolo para que desarrolle estrategias simultáneas y diferenciadas para atender a estudiantes con los cuadernos de autoaprendizaje y consultando la guía de orientación para docentes. Orientándolo para que promueva la participación de la comunidad en los aprendizajes de los estudiantes, con sus saberes locales e incida en la asistencia, la permanencia y la culminación de la primaria y secundaria. Además, el Ministerio de Educación orienta el acompañamiento pedagógico que reciben los profesores, lo que les permite compartir sus experiencias y mejorar su desempeño en las aulas, con el apoyo y guía del acompañante quien lo visita en la escuela. Participar en los grupos de interaprendizaje, donde los docentes se reúnen y comentan sus buenas prácticas, sus dificultades y proyectos. Participar de los talleres de actualización a nivel regional, para fortalecer sus conocimientos y desempeño profesional, aprendiendo diversas estrategias de atención y organización de estudiantes en aulas multigrado. La enseñanza multigrado cuenta con materiales y estrategias propuestas por el Ministerio de Educación, con las que se logra un trabajo articulado entre las instituciones educativas, las familias y comunidad. De esta manera, Joaquín tiene más herramientas para enseñar mejor a Pedro. Raquel y todos los estudiantes terminarán la primaria con los mejores resultados. Ministerio de Educación. La Unidad de Gestión Educativa Local número 06, en conjunto con la Municipalidad de Ate Bitarte, realizaron un operativo a todas las instituciones educativas privadas para ver cómo se desarrolla la matrícula escolar 2017. Esta vez el abogado Juan Reyes fue el vocero y también fue quien participó de este gran operativo. Vamos a ver. Operativo
conjuntamente con dos integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Municipalidad de Ate, respecto a los a las irregulares instituciones educativas que vienen ofreciendo servicios educativos sin contar con la respectiva resolución que autoriza su funcionamiento. Una de ellas es este local europeo, que conforme hemos intervenido el día de hoy, no cuenta con la resolución que autoriza su funcionamiento. Lamentablemente la persona que nos ha atendido dice ser dueña del local escolar y no podía dar razón alguna. La policía municipal ha mostrado una licencia municipal para enseñanza preescolar y primaria, pero como persona natural. Eso también es algo irregular que tendremos que aclarar con la Municipalidad de Ate. El padre de familia, cuando va a matricular o ratificar la matrícula en cualquier centro educativo, lo primero que debe pedir es, si se trata de un colegio particular, que demuestre la autorización que autoriza, valga la redundancia, la apertura y funcionamiento y en qué niveles. Entonces, según las disposiciones, en el área donde funciona la matrícula, sea dirección o mesa de partes, debe estar ahí la autorización correspondiente otorgada por la Dirección Regional de Educación de Lima. Caso contrario, el padre de familia no debe matricular porque se trata de un colegio irregular. Debe exigir, está en su derecho, exigir que muestre la resolución de autorización. Hay una política del Ministerio de Educación para poder detectar y corregir todas esas anormalidades. En la UGEL 06, por mandato expreso de la directora de la UGEL y la jefa de ASGESE, estamos en ese proceso, en ese tratamiento y sobre todo con el apoyo, en este caso, de la área de fiscalización de la Municipalidad de Ate. Ante la UGEL 06, adjuntando documentos como los planos correspondientes, asimismo también un proyecto respecto a la apertura. Entre ellos está la parte técnico-pedagógico, la parte administrativa. Todo ello en la UGEL hacen el acopio respectivo y dentro de 15 días o una semana más tardar lo están remitiendo a la Dirección Regional de Educación de Lima, que es la instancia correspondiente para a mérito de la documentación presentada y la visita que hacen acá al local escolar, si brinda las condiciones necesarias, le da la autorización correspondiente. Caso contrario, no autoriza. Al parecer, estas instituciones inician un proceso de apertura, sin embargo, al no contar con la resolución correspondiente, no lo autorizan, pero siguen funcionando, lo cual viene perjudicando a la población escolar y padres de familia de esta localidad de Bogotá. Continuamos informando a toda la población de la jurisdicción de la UGEL número 06. Se llevó a cabo la adjudicación de plazas del concurso de designación de directivos, donde la directora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca dio un agradecimiento a todos los encargados y también dio una bienvenida a todos los nuevos directivos. Directivos. Nosotros hemos tenido bastante voluntad de querer ya entregarle su resolución en la mano. Nosotros estamos haciendo un trabajo minucioso, de mucho esfuerzo,
transparente y con bastante criterio para que cada uno de ustedes vaya a la plaza que ustedes elijan según su orden de mérito. Y sobre todo, debemos poner bastante ímpetu en el trabajo que ustedes van a desarrollar como directores de la UGEL 06, tanto en el nivel de inicial, primaria y secundaria. A recordar una entrevista que tuvimos el año pasado con la doctora María Milagros Alejandrina Ramírez Vaca, directora de la UGEL 06, donde David Rodríguez fue quien la entrevistó y nos habló sobre los planes que se tiene para el 2017. ¿Qué tal, amigos de EDU6? Como les habíamos dicho, estamos acá con la directora de la UGEL 06. Ella nos va a brindar declaraciones exclusivas acerca del taller que se viene realizando aquí en Newton College. Directora, muy buenas tardes para EDU6. Coméntenos primero su saludo para el programa. Sí, muy buenas tardes. Un saludo especial para el programa EDU6. Estamos aquí en el Colegio Newton de La Molina, haciendo, bueno, la Dirección Regional de Lima Metropolitana ha tenido esa gran idea de reunir a todas las UGELs de Lima y sumado a la Dirección Regional de Lima Metropolitana para que podamos consensuar el trabajo planificado y articulado con el plan nacional de todos los objetivos estratégicos a nivel nacional y que esté articulado también con el Plan Lima 2021 y que logre articularse con los planes de trabajo de todas las UGELs de Lima Metropolitana. Realmente un trabajo muy interesante, muy acertado, porque va a permitir de que aunamos esfuerzos para que podamos lograr satisfacer las necesidades y poder solucionar los problemas que tenemos en común a nivel de Lima Metropolitana en el sector educación. Directora, en esta oportunidad se está desarrollando este importante taller, el primero históricamente a nivel de toda Lima Metropolitana en una institución educativa de la UGEL 06. Es decir, la UGEL 06 es anfitriona. ¿Cómo se siente al respecto? Sí, realmente la UGEL 06 se siente muy contenta porque ha albergado a más de 200 personas aquí en el Colegio Newton, que ha tenido la gentileza de cedernos sus instalaciones para que se lleve a cabo este gran evento que está organizando la Dirección Regional de Lima Metropolitana, donde la UGEL 06 abre sus puertas. Porque ya que La Molina pertenece a la jurisdicción 06 y hemos podido coordinar un trabajo muy organizado con la DREL y todas las UGELs, y ahora todos los especialistas, los jefes de área, director de UGEL, asesores, están aportando también su granito de arena, dando a conocer sus experiencias y poder concertar un trabajo articulado entre todas las UGELs. Y realmente muy satisfecha de que sea el primer evento que se esté llevando a cabo y que sea la UGEL 06 la anfitriona de este gran evento. Esto dice mucho para la UGEL 06 y también para Lima Metropolitana. Creo que se está empezando con pie derecho este año 2017 al tener un evento de esta naturaleza, de esta importante para el desarrollo a lo largo de este año 2017. Directora, en lo que respecta, entonces tiene ya una meta planificada para el 2017. Hemos sido testigos de que ya se ha desarrollado a nivel de UGEL talleres, digamos, que ya han precedido a este evento. Coméntenos también al respecto. Sí, como UGEL 06, nosotros ya en el mes de diciembre hemos hecho la evaluación de lo acontecido en el año 2016, todas las actividades, todas las acciones que se han desarrollado para bien de la educación de nuestros niños de la jurisdicción 06. Luego de esa evaluación hemos podido plantear propuestas y sobre todo planificar el trabajo 2017 que ya hemos iniciado estos días de enero y poder todos pues trabajar en función a estas orientaciones, a este
marco normativo que ya ha ejecutado, digamos, el Ministerio de Educación, esos lineamientos que da el Ministerio para que se pueda trabajar el año 2017. Y lo más interesante de todo es que ese trabajo es articulado, no es solamente de la UGEL 06, sino que también todas las UGELs están sumadas a ese trabajo de compromiso para el cumplimiento de los lineamientos de política educativa del Ministerio de Educación, ¿no? A través de la DREL hemos podido consensuar ahora y poder concertar y trabajar en equipo, porque eso es lo que se quiere, que unamos esfuerzo para que trabajemos en equipo y podamos lograr solucionar los problemas y poder mejorar la educación de nuestros niños a través de esos cuatro pilares que están propuestos por el Ministerio, ¿no? Que es en este caso lo que es la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, la revaloración de los docentes, el trabajo de gestión escolar y el mejoramiento de la infraestructura. Eso es lo que queremos a nivel de todo Lima y a nivel de todo el Perú. Directora, de los resultados de este taller, lógicamente van a tener acuerdos tomados en conjunto, pero estos acuerdos se van a, digamos, plasmar en los colegios. Quisiéramos también entonces que se dirija a los docentes, a los directores, para que juntos podamos construir, digamos, y planificar una educación mejor. Sí, partiendo por este trabajo en equipo que se tiene que tomar como marco de referencia para que todas las UGELs puedan seguir esos lineamientos, la UGEL 06 se suma a ese trabajo del Plan Lima al 2021, porque tenemos objetivos y metas concretas que cumplir. Dentro de esos objetivos, pues justamente es la mejora de la educación de nuestros niños, mejorar la evaluación ESE, ¿no? Los logros de aprendizaje, y los directores de los colegios saben también cuáles son sus objetivos institucionales que tienen que cumplir. Entre ellos es lo que es los compromisos de gestión, ¿no? Que es la mejora de los aprendizajes de los niños, la retención de los estudiantes, lo que es la convivencia escolar, el cumplimiento de la calendarización y todo lo que es la planificación de los documentos de gestión, como que es el PI y el plan anual de trabajo, que también debe estar articulado con el plan de, digamos, de actividades de la UGEL 06, el plan estratégico de la UGEL 06, y también articulado con el POI y articulado con el Plan Lima, que es a la región que pertenecemos, ¿no? Lima Metropolitana. Y así sucesivamente poder lograr articular el trabajo con lo que es el proyecto educativo institucional a través del acuerdo nacional que nos compete a nosotros como Lima Metropolitana y como UGEL 06. Realmente un trabajo bastante articulado que tiene que existir porque todos estamos bajo una misma dirección de objetivos precisos y metas que tenemos que cumplir de acuerdo al contexto también en el cual donde nos desenvolvemos. Lógicamente cada UGEL tiene su propio contexto, su propia problemática, pero también tenemos situaciones en común que vamos a ir superando en conjunto. Muy bien, amigos de EDU6, ya lo saben, estos talleres van a resultar en algo importante para toda la comunidad educativa y de esta manera podemos asegurar que la UGEL 06 como los colegios van a brindar un servicio eficiente y confiable. La Escuela Pública Julio Cetello brinda un servicio educativo gratuito y de calidad para los estudiantes de nivel secundario. Aquí podrás aprender a elaborar productos alimenticios, trabajos de carpintería, tocar instrumentos musicales y desarrollar proyectos educativos con la asesoría de docentes capacitados. Además, los estudiantes cuentan con materiales educativos gratuitos, laboratorios de ciencias, aulas de innovación pedagógica y plan de fortalecimiento de educación física. En esta escuela aprendes con materiales educativos. Por eso yo voto por la escuela pública. En esta escuela yo aprendo a elaborar productos alimenticios. Por eso yo voto por la escuela pública. Si vives en Ate Vitarte, matricúlate en esta escuela pública y aprovecha sus beneficios. Comunícate al 494-2857. Las escuelas públicas de Lima están mejorando y más familias confían en ellas.
Hemos llegado a la parte final de Edu 6. Conmigo será hasta una nueva edición. Y no antes agradecer a todo el equipo de producción que se encuentra detrás de este gran programa y también recordarles que ante cualquier incidencia o para más información pueden visitar la página web de la Unidad de Gestión Educativa Local número 06, www.ugel.gob.pe. Conmigo será hasta una nueva edición de Edu 6. Chau, chau. Gracias.